antes de que tú vengas. Pero Dios mío, rogamos que tú nos ayudes a perseverar en nuestra fe. Perseverar en la oración, en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, también a predicar tu palabra. Mientras todavía hay tiempo, antes que se acabe el tiempo de gracia. Bendice al club, agentes del cielo. Bendice a los líderes. Bendice a los miembros de la iglesia. Quédate en nuestro corazón. Acompáñanos en esta tarde en el programa. Te lo pedimos humildemente, sin merecerlo, pero te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a agradecer al pastor. Vamos a agradecer al pastor. Muchas gracias, querido pastor. Lo vamos a estar esperando y también en las próximas reuniones que vamos a tener. Dios mediante, ya en la iglesia, en la cancha donde normalmente estamos, pastor. Bueno, estamos para servir. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy bien, chicos, seguimos con el programa. Tenemos muchos concursos, muchas actividades. Como saben, hoy vamos a tener la especialidad de... ¿Alguien me ayuda? ¿Algún conquistador sabe? Internet. Eso, internet. ¿Qué más vamos a tener? ¿Alguien sabe? Ahora sí, activen sus cámaras, muchachos. Por favor, vamos a necesitar que activen la cámara de video. También la cámara el micrófono del audio para que puedan participar. Muy bien, vamos a esperar. Vamos a esperar a Ivette, Lorena, Ailén, Dana, Dayana, Jessica, activar su video hasta que estén entrando los demás. Eso, gracias Ivette. ¿Qué pasa Lorena? Se ha caído la Lorena. ¿Qué más está ahí? Eso, bien Ailén. Dayana. Dayana, ¿te sientes levantado? Bien. No, estoy mal. ¿Qué tienes? Me duele mi estómago. Es por comer cosas que no debes. No, vamos. Bien, vamos a invitar a Jessica, por favor. Ella tiene la primera... Se sale. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Hoy vamos a tener cuatro actividades. La cargo Ailén, la cargo Jessica, la cargo Lorena... Y Oscar seguramente ya se va a integrar a la actividad. Y también la especialidad a cargo de Abel y Rafa. Así es que Abel, comunícate con Rafa para que puedan hacerlo juntos. ¿Ven? ¿Listos? ¿Listo, Jessica? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué necesitan los conquistadores, Jessica? ¿Qué tal, chicos? Primero que nada, buenas tardes. Espero que estén bien en sus casitas. Primero que nada necesito que tengan un cuaderno o una hojita y un bolígrafo. A ver, ¿dónde están? Un cuaderno, una hojita y un bolígrafo. Una hojita. Vamos buscando, muchachos. El cuaderno, la hojita. ¿Todos pueden participar, Jessica? Principalmente los conquis. Aunque también va a ser una prueba para algunos líderes. Sí, todos participan. ¿Cuántos conquis tenemos antes? Ahorita tenemos conquistadores, está Dayana, está Tiago, está Misael, está por aquí está Dana, Michelle. Ya. Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco conquistadores. Yeah. Chat. ¿Quién está chateando? Pedro caminando en el mar. ¡Cállate, Daddy! Ah, no, perdón, es en privado. Chicos, estoy enviando mensajes privados. No lo van a leer, por favor. No sean como es Daddy, pues. perdón. Se dice. Ya, ahora sí, empezaremos entonces, chicos. Ya.
ya, lo que van a hacer ahora es dibujar. Tenía en mente una cosa por hacer, base a la devoción matutina, pero creo que hay algo más importante que lo que es, por lo menos yo he ido observando, ya que he tenido oportunidad también de estar presente en otros clubes. Muchos se olvidan de algunas cosas, ya, lo que se supone que en un principio vamos aprendiendo, vamos memorizando, y lo llevamos generalmente con lo que es el... se llama el aspirante, ¿ves? Y es el conocimiento de nuestros emblemas, de nuestras imágenes, de nuestros logotipos, pero ahora vamos a dibujar uno en específico, ¿ya? Ahorita les voy a decir cuál, y antes les voy a mostrar el premio, ¿ya? Es válido tanto para líderes, tanto como para conquistadores. Ya, ya fueron, muchachos. Les voy a, este es el premio, no sé cuántos han ido a, al, bueno, solamente Ivette, en todo caso. Solo Ivette. Fuimos a lo que es el Congreso Nacional de Jóvenes Adventistas. Entonces, este premio va a ir para quien responda como corresponde, ¿ya? Vamos en cuanto a agilidad y también conocimiento, ¿ya? Lo que vamos a dibujar ahora. ¿Ya están listos antes? ¿Ya están listos? ¿Ya tienen sus hojitas? Mi hoja. ¿Listos? Una hoja. Ahí le tienes listo tus materiales. Tacos. ¿Qué? Sí, ya tienes tus materiales listos. ¿O no quieres el premio? No, sí tengo. ¿Qué? No. No. Ve a traer tus materiales. Vamos. ¿Quién se ha salido? Una flaquita. ¿Los demás ya estamos? Tiago, ¿ya tienes tu hojita y tu lápiz o bolígrafo? Sí. ¿Misa? ¿Listo? Listo, Misa igual. Sí. Listo. Dana, tu cámara. Bien. Eso, bien, Dana. Muy bien, Todd con sus cámaras, qué bien. Dayana, ¿estás lista? Sí, ya está lista. Sí. Bien, chicos, ahora lo que vamos a dibujar. ¿Estás listo, Vladir? Todo por la polera. Ya. Sin chanchullo, por si acaso. ¿Ya? Sin chanchullo. ¿Sabe para quién va, no ve? Ya. Consiste en esto, entonces. ¿Ya? Vamos. Dibujar es que no me recibe este. Janina, recién se ha. El logo. Janina, tienes que buscar una hoja. ¿Tienes una hoja? Voy a buscar rápido. Tu hoja. A ver, esperemos que Janina más, porque, bueno. A conciencia, chicos, ya a conciencia, no quiero trampas de nadie. Sí, Vladimir. Es fácil, es sumamente fácil. No es complicado, no es nada. Aquí va primero lo que es la agilidad y el conocimiento, ya les iba diciendo. Pero tiene que ser a conciencia, si no, no va a tener mucho sentido. ¿Ya? Ya, listo. Es facilito, súper facilito. ¿Listo? Janina, ¿ya estás lista? Lista. Lore, ¿ya estás? Yo les voy a decir qué van a dibujar. Y usted, bueno, ya les había dicho algo, no sé si todos me han escuchado, y es el logo con el mayor. Pero tiene un nombre en específico, ¿cuál es? El C1, ¿no ve? ¿O me equivoco? ¿Estamos bien? ¿Cuál, el tuyo? El logotipo o el escudo C1. Ah, el C1. ¿Ya? Listo. Entonces empieza corriendo el tiempo, dibújenme. ¿Y cuál es el significado de cada uno de sus componentes? ¿Por qué es triángulo? ¿Por qué es invertido? ¿Por qué es rojo? ¿Por qué es amarillo? ¿Qué significa la espada, el escudo, el color blanco y demás? ¿Ya? Va corriendo tiempo, entonces tenemos 30 segundos les doy. Descontando ya.
29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ya, todos arriba, ya, ¿ya está? No. Ya, chanchulleros, no sean inconscientes. Ya acabó el tiempo, a ver. Tienen que mostrar, Dayana, ¿dónde están ustedes? Muestren. Lorena, mira, sigue haciendo la Lorena. Dame, vale, sigue haciendo. Estoy borrando. La Dana igual, sigue haciendo. La Ilene igual. Tienen que presentar a la cámara, sí. ¿Dónde estás? Aquí estás. A ver, un poco más cerquita, vamos a ir eligiendo entonces cuál es el mejor dibujito. Ah, no, pues es mejor ya, pero... bueno, que el que más entienda, ahí está. Ya, Miguel, ya, qué capo. A ver, ¿quiénes más falta, Michelle? ¡Mira, Michelle, sigue haciendo! ¡Chachullera! ¡Michelle! No vale. Muéstrenme aquí, si no, no vale. Más cerca, todas a la pantalla. Así, así, ahí muestren, Dayana, muestra ahí. Mira la Lorena, ya está coloreando, no vale. No, he mostrado, pero ya he mostrado. ¿Cuál es la Lorena? No he escuchado. Abel, ¿estás ahí? Ya que no estás participando, ayúdame a elegir uno. Sigue mostrando la cámara, Misa. Sigue mostrando, sí. Misa. Abel, ¿estás ahí? A ver. La Ilene se ha corrido. Estoy viendo. ¿Estás viendo? Allá. Ayúdame a elegir uno. Muestren si quieren ganar. No lo muevan. ¿Cuál ya, es el emblema ese uno? Primero, ¿tú qué has dicho, Jessica? El C1. El C1. El C1 es de Conquistadores 1. O sea, Lorena está chao. Vete está chao. ¿Quién más está chao? Activa, Ivette, tu micrófono. Ahora sí, muestra, Ivette. Pero han dicho que era ese dibujo de aquí. No. El dibujo de aquí, el C1, dijo. No, tal vez es este. Está entrecortado. Ahí está el C1, dice la Bel. Ese es el C1. A ver. Tiago, ¿dónde está el tuyo? ¿Dónde está? Lorena iba a estar chava, ha hecho el G4, ha hecho la Lorena. ¿De Tiago y el Platina son los únicos? ¿De quién? De Misa. Uno. A ver, uno primero. Abelito, por favor. Tiago, ¿dónde está el tuyo? El de Tiago parece más correcto. ¿Más correcto? Sí. No tiene los bordes que tiene Vlad. Sí, gente. Ya. Ya, Abelito, votas. ¿Quién ganó? El Tiago, porque no tiene sus bordes acá. Ya, pero no solamente es esto, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que hay algunos detalles, ¿verdad? Que no van como debiese ir. Ahora, ese es uno en cuanto a agilidad. Ahora vamos a cuanto a conocimiento. Tiago, como tú has elegido, te voy a pedir que por favor nos expliques todos y cada uno de los elementos. ¿Qué significan? Creo que la espada era la Biblia. ¿Cómo que era? Protección. El rojo es el sacrificio de Jesús. El azul era a la lealtad. El blanco, la pureza. Y el dorado, excelencia. Ya, hay un detalle más.
¿Qué cosa? ¿Cuál? Algo que también es importante. ¿Por qué no. es? Ah, ya. ¿Por qué el triángulo invertido? Ahí está. Vamos a ver más. ¿Por qué es el triángulo? Mm. El triángulo, ¿por qué es? Ah, la Trinidad, la Trinidad. Oh, ya, bien, bien, Tiaguito, está bien. Por esta vez, la próxima lo vamos a hacer, vamos a cerciorarnos de forma más cercana, Dios mediante. Entonces, el premio es para Tiago. Tiago, ¿esto es para ti? Sí. No, no, no era por puntos. No, así de rapidito les dije que iba haciendo, ¿eh? Te gana tu hijo. Tu hijo. ¿Ya ves? Entonces, esos chicos, vamos practicando, porque la verdad es que sí, a lo personal me parece un poquito preocupante de que cosas tan sencillas, muchos nos olvidamos o no sabemos directamente, ¿no ves? Entonces, como club, muchas veces eso nos hace quedar mal, como líderes más, y peor si somos de la directiva, o no sé. ¿Ya? Eso es de todos, chicos. Espero que les haya gustado la actividad. Así, cortito, rapidito. Sigamos aprendiendo. Muy bien, vamos a agradecer a Jessica, chicos. Gracias, Jessica. Cortito, simple y bien premiado. Ya, así es que muy bien, chicos. Muy bien, seguimos con la actividad. Vamos a pedir, ¿dónde está Lorena? Lorena, ¿dónde estás? Después sí, sí. Alista a Ailén, por favor. Aquí estoy. ¿Dónde? No te veo. Aquí estoy. Vamos, Lorena. Ya, bueno, contigo. Chicos. Primeramente, buenas tardes. El concurso que yo tengo se trata de hacer mímicas. En el chat privado de cada uno de ustedes les he enviado el nombre y una acción de ese personaje. Y ustedes lo tienen que hacer con mímicas. No sé si a alguno le falta que le envíe algo. Un momento. De nuevo. No sé. Ya. Bueno, creo que a todos les he enviado. Si no les he enviado, me avisan porque tengo asignado para cada uno de ustedes. Ya, primero voy a hacer una. Esto es por puntos. Y quien tenga más puntos se va a ganar una polera. Sorpresa. Ay, creo que Misael no tiene. A ver, espérenme un rato. Ya, bueno. Sí, Misa, te he enviado, estoy segura. ¿Al Misa? Les voy a hacer una pequeña demostración. Y todo esto se va a acumular por puntos y les voy a dar una polera al que tenga más puntos. Ya. Para esto necesito que todos sus micrófonos estén desactivados y es cosa de que solamente puedan ver las mímicas que está haciendo una sola persona. Ya, bueno, voy. Por si acaso no vale hablar. Lorena, te has congelado. Vas a tener que repetir. Ya otra vez. ¿Ha salido? No he entendido. Ha salido, pero no. A ver otra vez. Es un personaje, por cierto. Ah, yo ya sé. La Jessica está primero. Ya. Ya, a ver, Jessica. A ver, si era un pez, era Jonás, tal vez. Jonás era. Sí. Jessica. Pero como esto era solo un ejemplo, voy a pedir al primero. Era un ejemplo.
El primero que va a ser es Vladich. Ya. ¿Cuál era? ¿Dónde me has enviado? Ah, ya, el segundo. Al chat privado. Ya. Ya, vamos. Ya. Su nombre empieza con... Ya. No puedes decir con qué empieza, solamente tienes que hacer mímicas, nada más. Son dos frases. O sea, es un nombre y una acción. ¿Ya? Por eso es necesario he tenido que... ¿Ya? Para la acción. Ya. ¿Cuál sería esta cámara? Ya. Ya. ¿Han entendido? Moisés. Así, mitad está bien, lo otro. Ah, no, cachito. Ah, sí. ¿No? No, está bien. ¿Está bien? La cuestión es que me digan el personaje con la acción que están haciendo. La acción es Moisés, mi sal está bien, pero la acción es... ¿Cuándo ha abierto el mar? ¡Eso! ¡Bien, Misa! Misa se ganó el punto. ¡Bien, Misa! ¡Qué capo! Ya, el primer punto para el Misa. Ahora le toca al Misa decir, hacer las mímicas. Ya. ¡Ay, yo ya sé! Ivette. Es Sansón. Sí. Ya, bien, Ivette. Ya, ahora, Ivette, a ti junto con Michelle, como están las dos juntas, les he enviado también un personaje y la acción que tienen que realizar. No es cierto, no me has mandado nada. A mi hermana tampoco. No me has mandado. A su Entonces, ya, Ari, en un momento te envío, Ivette, le toca a la Jessica. ¿Dónde está la Jessica? ¿A quién digo está? ¿Puedo usar cosas novelores? Para... No, solo mímicas. Oh, avánzame. Ah, yo sé. ¿Qué hago? Es cuando... cuando Jesús multiplica los peces y el pan, y creo que el título se llama a los 50,000 lo alimentó. ¿Eh? Sí, bueno, sí, Mati, estás bien, punto para Matías. Bueno, Mati, tienes que decir tu tienes que imitar la acción que te he mandado. Me toca. ¿Daniel en el curso de los leones? Isaac. ¿Qué? Sí, era Isaac. Daniel en el curso de los leones. Jessica, sí. Punto para Jessica. Ahora sí, Beth. Ahora sí, yo creo que ya te ha llegado. Aquí. Yo sé. Mati. Juan el Bautista. Sí. El Bautista de Juan. ¿A quién? Juan Bautista. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sí, ya.
Ahora, Janina, haznos el honor. No, Janina. Jessica. Se estaba cortando el cabello a la Sansón. Sí, bien, Jessy. Punto para Jessica. Ahora vamos con la Ailén. ¡Hey, Ailén! ¡Activa todo! ¡Avanza, Ailén! ¡Despierta! Ya. Ay, no. Ya voy a intentar. O sea, tengo que actuarlo con mímicas, ¿verdad? Sí. A ver, voy a intentar. Será. Listo, a ver ahí. A ver, voy a intentar. Ay, pucha, está súper difícil. Ah, ok. A ver, ya, a ver, espérate. A ver, seguí nomás, ilimitadas, no te preocupes. Ya, a ver. Puedes activar el audio. Ya sé. A ver, esperen. Creo que Vladi sabe, Vladi. ¿Es la muerte de Jesús? No. ¿No? No. ¿El crucifijo de Jesús? No. Tiene algo relacionado que ver. Pero no, no es. Ah, el ladrón bueno. No. ¿Cuándo azotan a Jesús? No. ¿Barrabás? Barrabás, dice Lisa. No. Es un personaje que está relacionado así con todo lo... que tenía que ver con todo lo del sacrificio de Jesús. ¿Judas? Haciendo que... ¿Judas? Sí, Vladi. Ya, bueno, punto para Vladi. ¡Oh, demonios! Pensé que no le iba a lograr. Ya, bueno, Abel, te toca. Sin cosas, dijo. No, sin cosas. Ya, a ver, vamos a ver. Cuando Betty. David y Goliat. No. Mati. Karin y Abel. ¿Quién ha dicho? Misael. Ah, ya. Sí, muy bien. Era Caín y Abel cuando Caín mata a su hermano. Oh, ya, bueno. Caín, ¿te toca? Dayana. Dajis. Es tu turno. David y Goliat. A ver, déjenme ver qué era, no me acuerdo qué iba a mandarle a Dayana. Sí. ¿Quién dijo? Yo. Ya vos. Sí, muy bien, Mati. Ya, bueno, no sé quién es Chochu. Chochu.
Se fue. Ah, no. No eres José. El José se ha salido. Ya, bueno. Siguiente. Falta la Dana. Dana. Dana, Dana. Creo que se fue. Danita no está ahí. Mi Dana. Ay. No. Está como Jojo, pero no habilita su cámara. Dana. Dana. Ya, bueno. Mientras tanto, les voy a decir los puntajes. Y es, hasta ahorita está ganando Matías con 3 puntos, Misael y Jessica están con 2 puntos, y Betty y Vladi están con 1 punto. Para ver si Matías gana o le pueden empatar o bien Misael o Jessica. ¿El arco de Noé? No. El arca de Noé. Con el arca no es. Uy, ¿sacó? No sé. No. Tan difícil. Los 10 mandamientos. No sé, no sé. Algo que me con agua, dices, pero ¿qué puede ser? No sé. ¿El cuervo que le manda a Elías? Sí, muy bien, Mati. Ya, bueno, con él. No vale, si ya no juego. Pero ese no más grande. Era alguien. No, era un auto que va al cielo. ¿Un y auto? Que la muerte no conoce. ¿Dijiste un auto? Está bien. Sí. Ya, bueno. Con esto, Matías ha sumado su cuarto punto. Entonces, Matías, cuando volvamos de la cuarentena, te voy a dar una polera que tú no tienes. Sorpresa, tú no tienes. Gracias. Bueno, chicas, esto sería mi concurso. Muy bien, gracias, Lorenita. Muy bonito, Lorena, gracias. Ahora pasamos, ¿dónde está Ailén? Espero que haya buscado un buen lugar donde conectarse. Muy bien, Ailén. Sí, joven. A ver. Ya, a ver. A ver, chicos, les voy a presentar mi juego. Mi juego se llama Adivinar Personaje. Les voy a mostrar 4 imágenes o 5. Y tienen que adivinar el personaje. Y después de los 10 segundos, si nadie adivina, voy a dar una pista. Y tienen que, después de otros 10 segundos, adivinar. Y no pueden decirlo en el audio, tienen que escribirlo en el chat. Porque si no, se va a escuchar mucho ruido. ¿Están listos? Sí. A ver, ya. Explícate otra vez. Ya, a ver, voy a explicar de nuevo. Les voy a mostrar imágenes, digamos, 3 dibujitos, 4 dibujitos, en los que van a tener que adivinar de qué personaje de la Biblia es. Y de ahí
después de adivinar el personaje de la Biblia, tienen que escribirlo en el chat. Ah, ya. Personajes de la Biblia. Sí. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya, Vladí? Sí, el tiempo es tuyo. Ok, ok. Después de hacer las adivinanzas con imágenes, les voy a hacer otras adivinanzas más, pero esta vez van a ser con sin el chat, lo van a tener que decir. Ahora les voy a mostrar las imágenes. Ok, la primera imagen es esta. Ah, jajaja, lo siento, no sabía cómo usar bien Word. Ah, aquí está. No, ya. Es que es muy rápido. Leibe. Ok. Familia Estrada fue el primero en responder, creo. No, Ivette. Ah, no. Es cierto, Ivette. Bueno, familia, entonces, Ivette, el punto es tuyo. El punto es tuyo, Ivette. Ahora vamos para el siguiente. Pucha, qué rápido, jeje. No te rías. ¿Es un koala o un viejito? Es un viejito. Daniel, dice. Bueno. Noé. No es Daniel. No es Daniel. Noé. Sí. Ivette más antes de. Punto para Ivette. Pucha, no, iba a ganar Ivette. ¿Quién está otro? Yo escribo Tomás antes. Eso yo sé. David, dice Beth. No, Sansón. Sansón, dice Lorena. Sansón. Bien. Vladi, ¿me puedes ayudar con los puntos, por favor? Espera un cacho. Aquí, ¿quién hacía el primero? Ivette. Ya. El segundo. Yo he hecho más antes, fíjense en el chat. No. Silencio, por favor. Aquí está. Primero estaba Ivette, luego fue el segundo. ¿Quién ganó? Ivette también. El Noé, el Tiago. No, el Tiago. ¿De Noé? Sí. Luego, y luego Lorena. ¿Están a un punto o alguien tiene que dejar? Sí, es a un punto es. Y luego el de Sansón. Lorena. Entonces, cada uno tiene un punto. Ya. De aquí va otro. Vamos. Escriban. Eva, dice Dayana. Primero estaba. Está bien. Eva. Tiago estaba primero. Entonces, Eva. Ya. Ya, el siguiente. Vamos. Si les ganan por una décima, ya, eso no es. Y Beth dice Salomón. Sí, correcto. Bien. Ya. Mucha, mira, habían sabido, ni siquiera pista. Ya, a ver el siguiente. Vamos. Y Beth dice David y Goliat. Goliat, está bien. Ivette. Punto para Ivette. Pucha. Ivette. Ah, siguiente. Ese, el burro. Schwerk, no mentira. Fácil. Yo ya sé. Súper fácil. Schwerk, dice la Ivette. Ah, no hay nada que ver. De bala. Fácil. Hola.
Nadie. El burro de Balaam. Jesús. Sí, Jesús. Claro, está bien, pero es algo más. No, solo es Jesús. A Jesús, muy bien, Misael. Punto para Misael. Es por... ¿Y Jesús, por qué un punto para Jesús? Jesús llegando a Jerusalén en un burro. O sea, son figuras representativas a Jesús. Ahora el último que, no sé, me ha intentado buscar más. ¿Un burro? ¿Un burro? Representativo, no creo. Oye, no, pues, como un burro. No, pues, sino que llegó a Jerusalén un burro, pues. No. Pero en sí, Janina le atinó porque dice Jesús llegando a Jerusalén en un burro. El hijo pródigo. Así está bien, entonces. Representativas, pero dice. Janina. Ya veraste. ¿Cuál? Ya, ¿quién de responde a este? ¿Quién es? Primero, ¿qué animal es ese? Es un toro. ¿Cómo? O una vaca. No, un toro. El hijo pródigo. No. Dios. No. Nabucodonosor, dice Misael. A ver, voy a dar una pista. Daniel 4. Los 7 años de sequía, dice. El becerro no, de oro. Es un no es un acto, es un personaje. ¿Daniel 4? No, o sea, busquen en su Biblia Daniel 4. Daniel ahí 4. Aparece el nombre del personaje. Janine, el rey que tenía los sueños. ¿Qué? No. Ahí está bien, el Nabucodonosor de Ivet. Cachito. Misael. Misael dijo más antes. Misael dijo más antes. Ahí está bien, entonces punto a Misael. Bueno, ahora chicos, ahora vamos a... Ahora vamos a pasar a las adivinanzas. Y son más escritas. Para que puedan recuperar los puntos que tal vez no llegaron a ganar. A ver, les voy a... ¿Igual van a escribir en el chat? Sí, igual, no, o si no, ahora lo pueden decir por el audio y el primero que lo diga. Es que a veces es medio complicado porque, digamos, algunos dicen antes, dicen, y no se escucha bien. Así que mejor escríbanlo en el chat, sí, yo y les voy a leer la pregunta. Muy bien. ¿Qué? Siga Ailén, yo lo voy a ver. Ya. A ver, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? A, resucitar a la hija de Jairo. B, darle la visita a Bartimeo, alimentar a las 5,000 personas. Convertir el agua en vino, dice vino. Tiago, convertir el agua en vino. Exacto. Misael, agua en vino. Punto para Tiago. Una cosita, hay que poner A, B, C, D, hay que escribir el milagro, hay que esperar que ella dé las respuestas, entonces nos organicemos. No, primero, después de que respondan la pregunta, digo la respuesta y tienen que colocar A, B, C o D. Ya, mejor. Eso, porque yo no sabía que... Listo, ya borré, tranquilos. ¿Cuántos días ayunó Jesús en el desierto? A, 40 ¿cuál? Días, B, 39 días y 40 noches, C, 50 días, D, 10 días. Ah, dice Tiago. La respuesta correcta es A. Ah, primero estaba Tiago. Después estaba Iber. Siguiente pregunta. Te devolvió ese punto. Ya vamos. Jesús fue crucificado entre dos personas. A, dos ladrones, dos soldados, dos profetas, dos pastores. Ah, dice Misael. No, yo digo.
No, primero estaba Misael. Está bien, correcto. Misael, bien, Misael. No, antes. Eso era de antes. No, está bien, yo estoy viendo. ¿Quién no pertenece a los 12 discípulos de Jesús? A. Simón. B. Marcos. C. Jacobo. D. Felipe. B. Misael. ¿Cuáles son sus respuestas? B. Misael. Lorena C. Tiago C. Janina A. B. B. Misael. No, B. B, por eso, B, Misael. Marcos, sí, exacto. Ya. ¿Qué significa Efata? A, C libertado, C perdonado, C sanado, C abierto. B. B, dice Tiago. No, B, Lorena primero. La respuesta correcta es D. ¿B? D. 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 Dedo. Ni uno. Ya, ni uno. Descartado. Ni modo, compañeros. ¿Quién ha ganado, Vladi? Hay un triple empate. ¿Un triple empate? ¡Oh, demonios! Sí. Mira. Aquí está. Pues. No, a puedes. Ver. Tiago, Ivette y Misael. Diego y Betty y Misael. Haz una pregunta de desempate. Ya. En el chat. En el chat. Ya, una pregunta de desempate. Llevo un ratito, es que pensé que alguien iba a ganar. Igual. Ya. Pregunta. ¿Cuántos pórticos tenía el estanque de Betesda? A. 5 pórticos. Pórticos. B. 10 pórticos. C. 7 pórticos. D. 2 pórticos. Y B dice 5. 5. Misael dice A. Luego sí, dijo es A. El primero A. Ahora, ¿quién? Ah, dice, la respuesta correcta es A, y al primero que lo dijo. Ivette, ¿quién lo dijo, Vladi? Primero dijo Ivette, dijo 5. Eso no vale, imagino. 5 es. No, pero ahí abajito dice, es que no me acordaba la respuesta ya. Según las reglas, el punto es de Misael. Pero sí. 5A. No, ¿dónde no dice 5A? Después puso A la Ivette. Les muestro. ¿Cuál? Ivette dijo 5. El punto es de Ivette. Porque no. Igual es la respuesta correcta. No, pero tú dijiste Leto, ¿cómo es la cosa? Ya, está bien. Misael ha ganado. Lo siento, sí. Ivette. Las reglas del juego. Eran tus reglas, Ivette, todavía. Bien, Misa, ganaste. ¿Qué ha ganado Ailén? La alegría de ser un ganador. No, mentira, es sorpresa, sorpresa es. ¿Sorpresa es? Una polera. ¿Otra polera? Es una polera, pero... Que hoy sí. Es el día de regalar poleras. ¡Qué bien! Exacto. Los que no están aquí. Bien, Misa, va a ser acuerdo de la polera. Seguro Ailey nos va a mostrar el siguiente domingo qué polera es. ¿Muy bien? Ya. Gracias, Misa. Gracias, Ailey. Ya. Sí, joven. Ahora sí, vamos a la parte de la especialidad. Vamos a pedir, por favor, a Abel que pueda ayudarnos con la especialidad. Ya lo tenemos también aquí, Abel. Bueno, un ratito, está abriendo esto. Muy bien. ¿Listo, Abel?
Sí, ya, Belito, no te preocupes, lo voy a compartir. Está abriendo el PowerPoint. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Isabelito, el tiempo es tuyo, ya está compartido. Ah, ya, perfecto. ¿Se me escucha todo claro? Sí. Ya, perfecto. Ya, por si acaso yo igual aquí ya lo tengo. Y lo vas a ir pasando cada vez que te... Me dices. Sí. Ya. Bueno, vamos a empezar. La especialidad de Internet. Sí, la especialidad de Internet. Vamos a pasar al primer punto, que vendría a ser las definiciones que debemos tener. Bueno, primeramente, ¿qué es Internet? Supongo que ya todos deben saber qué es Internet. Todos ya se comunican por este medio, ya sea por sus clases, para comunicarse entre amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Dayana, ¿qué es Internet? Dayana. Se fue. Dayana, le estoy viendo. ¿Qué es Internet? Tu micrófono, Dayana. No me queda. Yo creo que es algo con lo que nos podemos comunicar con otras personas o buscar cosas que no sabemos, navegar, no sé. Está bien. Complementando lo que dijo, Internet es una fuente de información. Es una red que nos permite la interconexión desentrelada de una computadora a otra, cualquiera, ya sea el aparato del móvil, la computadora, hasta el televisor se puede conectar en estos tiempos a Internet. Es una amplia red a través de satélites en las cuales envían información y a la vez nosotros recibimos esa información. Primer punto. Ahora, ¿quién me puede explicar? Chano, esto deben saberlo bien. Ailén y Lorena, ¿qué significa www? Lorena, ¿qué significa www? Triple W. No lo sé. No sabe, Ailén. No sé, joven. No significa. Muchas veces sabemos, no sabemos estas cosas. Por si acaso, las siglas www significan World Wide Web. ¿Qué significa esto? Red mundial. El cual es la base fundamental que tiene que estar para entrar a cada página, ya sea para Facebook, ya sea incluso para WhatsApp en Internet, Instagram, Skype, Discord, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo vamos a ir complementando, pero esa es la base. Son las referencias para buscar páginas web en el Internet. Ahora, sala de chat. Esto, a ver, Matías, ¿qué es sala de chat? Matías. No sé. No sabes, y entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Hablando con otras personas. ¿Mediante? El Internet. Una sala que la aplicación Zoom permite conectar micrófono y cámara. Una sala de chat. Lo mismo que haces con tus compañeros, te juntas en el recreo, ahí pasas, te juntas con tu grupo de amigos. Lo mismo en la sala de chat, solamente que a distancia y con un medio de Internet, un medio de comunicación inalámbrica. También puede ser de forma virtual, también puede ser de manera visual, como lo estamos haciendo ahora. Descargar. Ivette, ¿qué es descargar? Ivette. Se fue. No me quiere decir que es descargar. Se ha ido. Uf, ya. Lorena, ¿qué es descargar? Descarga de archivos, descarga de música. ¿Para qué? ¿Por qué digo descargar?
Descargar es cuando tú quieres un documento, un archivo, una foto o algo, y tú lo tienes que descargar para tenerlo en el celular, en la computadora, algo así. Perfecto. Descarga. Referencia a la transferencia de archivos informáticos a un aparato electrónico a través de un canal de comunicación. Resumiendo, descargar, sacar algo para ponerlo en otro lado. Como en la música, tú descargas de una página y lo colocas en tu celular. Descargar. Subir, ¿qué es subir? A ver, Ladi. Subir. Definición. Perdón, ahora sí. Subir, ¿qué es subir? Subir una información. Es poder transmitir o poder, sí, transmitir a otros alguna información que tienes. Perfecto. Subir, acción de cargar archivos o información hacia afuera desde un punto de vista de una computadora conectada. Ejemplo, lo que ha dicho más fácil, Ladi. Cuando, vamos a tomar el ejemplo, cuando yo quiero subir algo que están para mis tíos, primos en otros países, lo que tengo que hacer es desde mi computador, desde mi celular, mandar, subir esas cosas para que otros lo vean. Eso básicamente es subir, cargar un archivo de información. Vamos con el siguiente, página web. Página web es aquello que, como lo dije en el punto B, como las siglas www, una página web es un documento creado en formato HTML. ¿Qué es HTML? Hypertext Markup Language, no sé cómo se dice lenguaje, que aparte de un grupo de documentos de hipertexto o recursos disponibles en World Wide Web, es una serie de páginas web donde lo que componen se llama un sitio web. Un sitio web es aquello que tiene información. Una página web es una página donde ocupa un espacio en la amplia información de Internet, donde tú puedes entrar, salir, descargar, subir algún documento. La página web es un espacio vacío exactamente para eso. ¿Se entiende? Ejemplo, Facebook es una página web. Utiliza las siglas www, si las utiliza. Puedo cargar, subir archivos, la puedo hacer. Por lo tanto, es una página web. Ahí está la aclaración. Se sigue compartiendo la presentación. Perfecto. Ya vamos a acabar. Un correo electrónico. A ver, quiero saber cuántos de aquí tienen correo electrónico porque lo vamos a necesitar para el desarrollo de esta especialidad. Misael, ¿tienes un correo electrónico propio? Sí, tengo. Sí, tienes. Perfecto. Lorena, ¿lo tienes? Sí. Lo tienes. Dana, ¿lo tienes? No sé si se ha conectado. No. Ah, ya. No lo tiene. Dayana lo debe tener. Ailena lo tiene. Jessica también. También. Al igual que, bueno, no sé. Tiago, ¿tienes un correo electrónico? Tiago, Matías. Tiago. Perdón, sí tengo. No hay necesidad de crear otro correo electrónico. Un correo electrónico, también conocido como Gmail, donde puedes ahí cargarte Facebook, crearte una cuenta nueva, no sé, también puedes entrar a TikTok con esas cosas, etc. Es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de un sistema de comunicación electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo mismo cuando tú escribes una carta. Cuando tú escribes, ahí pasas información, etcétera, y la mandas. Lo mismo es el correo electrónico. Es un correo
un correo electrónico, donde haces exactamente lo mismo, solamente que ya no de manera física, sino de manera virtual. Al enviar documentos, al enviar presentaciones, imágenes, etcétera, 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 incluyendo algunas tareas que no sé si Thiago, Nina, los que están en colegio, ya lo han podido experimentar. Pero mediante eso se puede pasar datos de información. Es como una mensajería, pero a través de la nube, a través del internet. Ahora sí, vamos con este, vamos con el segundo punto, Vladi, que creo que es con, defina los siguientes términos. De web, mail, antivirus y navegador web. ¿Se ve la presentación? Confirmarme si es así. Perfecto. Web es un servicio donde permite acceder a tu cuenta de correo electrónico a través de una página web. Ustedes, cuando ingresan, cuando quieren ver su correo electrónico, lo hace mediante esta página, la cual es un sistema de acceso electrónico que permite acceder a sus mensajes mediante un navegador web, sin tener que descargar los correos. Ojo, aquí hay mucho cuidado. Cuando utilizas este medio, tú no lo descargas prácticamente, solo ves el documento. Si lo quieres descargar a tu computador, lo que hemos visto, transmitir de una... sacar del internet algo que tú lo vas a meter en tu propio computador o en tu propio celular, lo tienes que descargar. El webmail solamente te permite ver. Si lo quieres descargar, ya ahí tú verás. Si quieres descargar lo que te han enviado, no sé, tus parientes lejanos, lo descargas. Si no lo quieres descargar, entonces ahí lo dejas. Es más que todo para este tipo de páginas que te ayudan a ver qué es lo que vas a descargar y qué es lo que no vas a descargar según tu preferencia, para que tu ordenador o tu computador, ya sea también tu celular, no contenga tanta información y así ocupe la mayor cantidad de tu memoria. En este caso, del computador, tu disco. Navegador web. Un navegador web es un software de aplicación o programa que permite el acceso a la web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados. Navegador web es un sitio web que, para que estos puedan ser visualizados. Ejemplo, yo qué sé, WhatsApp, por decirlo así, o Facebook es el mayor ejemplo que podemos tener mediante las páginas web, donde tú ahí lo visualizas, navegador web. Siguiendo con comunicadores instantáneos. Yo sé que todos utilizan WhatsApp. Eso no hay que decirlo. En estos tiempos, difícil que alguien no utilice WhatsApp. Entonces, comunicadores instantáneos son aquellos mensajes en los cuales tú puedes enviar y recibir de manera inmediata, donde no tengas que esperar. No es como en los antiguos tiempos, donde, ejemplo, vamos a volver al ejemplo de la carta. Yo escribo la carta, espero un determinado tiempo hasta que la envíe. Y se hace un trayecto demasiado pesado. Venga, streaming media. Matías, ¿qué es un streaming? No sé. Ya. Vladi, ¿qué es un streaming? Perdón, hasta donde sé, y de 100, la mayoría aprendió a saber de esto. Este stream es lo que estamos haciendo ahora. Exacto. Estamos compartiendo una plataforma con diferentes personas, ya sea en audio o video. Perfecto. Streaming, lo que muchos colegios y universidades están haciendo, las clases virtuales. Eso es un streaming, donde se aplica de manera directa, o sea, lo que yo estoy haciendo mediante este canal, ustedes me pueden ver, estoy tocando mi pañoleta, estoy tocando mi polera,
estoy hablando, etcétera, es un streaming que se está haciendo en directo. Streaming tiene que ver con todo lo relacionado con lo que está pasando hoy y ahora. Ejemplo, yo sé que todos han visto algunos youtubers, no sé, youtubers españoles, youtubers ahorita bolivianos que estoy viendo acá, youtubers en todo el mundo, están haciendo streaming, donde se les ve de manera directa, o sea, de manera visual y en vivo, lo que tú estás haciendo ahora también lo está haciendo él, está compartiendo información. Difusión en un flujo de lectura en transmisión continua. Lo que Vlad está diciendo también tiene que ver. Lo que nosotros estamos haciendo es una difusión continua de información. Ejemplo, en este caso, la especialidad. Sitio de búsqueda. Yo sé que todos manejan sitio de búsqueda Google. El más conocido, además, para hacer trabajos universitarios, para hacer trabajos de investigación de colegio, para también sacar, no sé, lo que te pidan para adquirir conocimiento, etcétera. Sitio de búsqueda, un motor de búsqueda, también conocido como buscador, es un sistema informático que busca archivos almacenados anteriormente. Por decirte, digamos, vayamos antes, en el siglo pasado. ¿Cómo puedo yo saber una información que ha pasado hace miles y miles de años? Por lo general, antes se hacía ir a las bibliotecas. Yo a la biblioteca iba y ahí, un libro. Revisaba. Ah, ¿qué había estado escrito? Lo mismo es un sitio de búsqueda, solamente que ya no pierdes ese tiempo, ya no vas, buscas, vas en una biblioteca, ves todos los libros, etcétera. Coges el libro y vas hojeando. Prácticamente el sitio de búsqueda es donde tú colocas lo que te interesa, yo que sé, a ver, no sé, el clima. Clima. Te aparece todas las fuentes donde estás relacionado a ese tipo de información. Y ahí tú vas viendo cuál es la más adecuada para tu interés. Un sitio de búsqueda te ahorra ese tiempo que tú pierdes al momento ya de buscar en... De manera, ¿cómo decirlo? De manera real, en tiempo real, te ahorra todo ese tiempo el sitio de búsqueda para transmitirte la información que a ti te interesa. Vamos al siguiente punto, Vladí, en la cual es la importancia del antivirus. Se ve la imagen. ¿No? Perfecto. Lorena, Misael, Dayana, Dana, Ailén, Ladi, Jessica, Matías, Adriana, Josué, creo, Janina. Todos con sus cámaras, por favor. Todos con sus cámaras. Perfecto. Ya. Dayana, cuando tú te desfrías, ¿qué es lo que tomas? Nada. Ah, limonada. Gladys, ¿cuál es el antivirus que tienes en este momento en tu computadora? Oye, Jessica, ¿cuál es el antivirus que tienes en tu computador? Ah, el mío es el Avast. Perfecto. Yo, Jessica, el Avast. Todos creo que utilizan el Avast. Es el más eficiente, entre comillas. Matías, ¿tú qué tomas cuando te desfías? ¿Qué tomas, Matías? Bueno, estoy con gripe. ¿Y por qué? ¿Para qué? Sí, pero ¿para qué lo tomas? ¿Y por qué?
Tequila. ¿Por qué no tomas lo mismo que Dayana? Limonada. Yo no sé por qué. Ya, perfecto. El antivirus es como la medicina electrónica que tenemos para proteger nuestro computador, nuestro CPU y todos los componentes que tiene nuestro CPU. Lo mismo. Ahora, hay distintos tipos de antivirus. El que tú lo consideres más eficiente es el que va a resultar bien. Por ejemplo, yo te decía, le preguntaba a Dayana, ¿qué tomas cuando estás enfermo, cuando se introduce un virus, cuando estás resfriado? Ella me dijo limonada. ¿Qué toma Matías? Toma un antigripal. Antigripal, perfecto. El antivirus es prácticamente lo mismo, solamente que hay distintos tipos en las cuales cada uno de ellos tiene el mismo fin. Uno, mantener el correcto funcionamiento de tu computador, proteger el momento de navegar en internet al tenerlo actualizado, protege tus archivos personales, al igual. Ay, me muero. Al igual que mantiene la velocidad constante de tu procesador, de tu PC. Siguiendo con este ejemplo, cuando nosotros buscamos en sitios web, muchas veces no tenemos en cuenta de dónde provienen esos sitios. Ejemplo, yo puedo estar buscando, yo qué sé, esto es lo que a la mayoría, bueno, en una gran parte a las personas les ha parecido. Fuentes de trabajo. Escribo, blam, blam. Fuentes de trabajo. Ah, tengo 1,000 cosas. 1,000 cosas donde adquieren personal para trabajar. Ahora, yo hago clic en una de esas fuentes, en esa página web. No sé si esa fuente puede estar infectada. No sé si esa fuente es fidedigna. ¿Por qué? Cuando tú, ejemplo, voy a tomar así a Dayana, ejemplo. Dayana al principio decía, me siento mal del estómago. ¿Por qué? Yo que sea, tal vez había ido a comer algo que no sabía su procedencia. Yo que sea, comido una papa. Y esa papa, de por sí, digamos, estaba medio podrida, estaba medio marchita, un poquito verde, tal vez no estaba madura, etc. Y eso ha sido lo que lo ha dañado a Dayana. Lo mismo pasa con estas páginas. Las páginas podemos abrirlas, pero no sabemos qué intención tienen. No sabemos si por ahí hay un pedacito suelto en la cual puede infectar nuestro computador y puede hacer uno. Todo nuestro disco lo puede quemar, puede borrar todos tus datos, ya que sea documentos personales, documentos de trabajo, etcétera, todo eso lo puede borrar. Existen varios tipos de virus en este aspecto. Uno de ellos, y lo tengo acá, es cuando el usuario, en promedio de una computadora, en el internet busca y está contaminado por virus, troyano, spyware y adware, creo que es adware, que son programas en las cuales se instalan de manera inconsciente a nuestro computador y por sí ya perjudica nuestros discos, perjudica nuestra velocidad del sistema de la computadora y prácticamente hace que se desmorone, hace que haya muchas veces las pantallas azules, muchas veces haya corte del equipo, apaga automáticamente el PC, haciendo que este se sobrecaliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Al momento de entrar a una página, no sabemos qué fuente de información. Volviendo al principio, el antivirus, como lo decía bien, un muy buen caso es el Avast, en el cual
tú abres Abbas, lo pones a analizar, analiza todo el procedimiento y ahí te va diciendo cuánto está la memoria RAM, si la velocidad en la cual está corriendo es la adecuada, si ha bajado algún archivo, si había de datos que podrían ser peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un preaviso que te da de que algo tal vez va a dañar en un futuro tu computador. Y es muy importante tener esto y actualizarlo. Pero tampoco actualizarlo así porque sí. Porque ya, como ya hemos visto, al momento de actualizar, como nosotros cargamos de unas páginas, la actualización no lo hacemos algunas veces de manera manual. Entonces, esta información puede llegar a tener un tipo de virus y puede llegar a infectar todo el procesador. Siguiendo con el siguiente punto, que lo tengo acá, ¿cuál es la importancia del antivirus? Que ya lo hemos visto. ¿De qué forma los filtros de contenido pueden proteger a... ¿De qué forma los filtros de contenido pueden proteger a tu familia? Ustedes muchas veces cuando ingresan en Facebook, bueno, cuando quieren iniciar una sesión en Facebook, te piden sexo, te piden fecha de nacimiento, no sé qué más pide. Sí, creo que te pide tu nombre completo, tus apellidos. Son fuentes de información en las cuales ahí juega la responsabilidad que tú tienes. Ejemplo, ustedes han oído del tráfico que ha habido, ¿no ven? Al momento de usar internet, donde prácticamente viene un tipo, te mensajea, etcétera, y tú entregas todo tu contenido de información a esa persona. Contenidos personales, contenidos familiares, documentos tal vez de alta importancia, etcétera, 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 de información importante. En la cual todo esto, en un momento, lo van a usar y te va a perjudicar. ¿Cómo puedes proteger nuestras cuentas, estas cosas? Por lo general, yo prácticamente todo lo que hago, ya sean contraseñas, datos familiares, datos personales, lo tengo guardado. Uno sería en un disco separado. Otro que lo tengo en la nube, que es en la nube, es donde hay el sitio de internet donde estaba guardando, con una contraseña específicamente que yo no me sé, la cual está ahí todos los documentos de importancia que son de mi universidad, mis contraseñas, etcétera, 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 donde yo lo voy cambiando cada X tiempo, contraseña, cambio, cada X tiempo, y ahí ya es una fuente que estoy creando para proteger un contenido que yo quiero. Ejemplo, fotos familiares, que esto no sé si alguien más lo está haciendo, fotos familiares en las cuales yo prácticamente subo esta información a la nube, lo protejo, introduzco una contraseña, cada X tiempo cambio esa contraseña, cada X tiempo cambio esa contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se va repitiendo. No sé si ustedes lo están haciendo, pero sería bueno que lo hagan. Si en caso, como lo iba diciendo, en caso de Facebook, manejas una imagen, esta imagen lo puedes programar para que vean un X número de personas en las cuales tú quieres que los vean, etcétera, y así proteges tu información personal. Aunque muchos no lo hacen, desgraciadamente no lo hacen, y van dejando que esa información se introduzca a fuentes desconocidas y no muy viables. Vamos con el siguiente punto, que viene a ser... Bueno, yo creo que esto todos lo saben. Yo supongo, aunque no sé la verdad, en la cual ustedes navegan por internet, bueno, en el momento de hacer sus tareas, yo supongo que navegan en internet para buscar ya, sea una información X. Ejemplo, no sé,
historia de Bolivia. Entonces, voy a Google, saco historia de Bolivia. Ah, ya está. Ya he navegado. Al poner Google, ya estoy entrando a mi página web. A una página web donde saco información. Donde descargo determinada información. Esto lo vamos a hacer. No ahora, pero sí lo vamos a hacer. Ah, como ya todos me estaban diciendo, demostrar la capacidad de enviar correos electrónicos. Vamos a hacer una cosa. Todos están ahorita, ¿no? Conectados. Vladi, Dayana, Janina, Matías, Ailén, Adriana, Josué, Arwin, Luya, no sé quién será, Ivette. Sus cámaras, por favor. ¿Corto el compartir, Abel, o...? Sí, cortarlo nomás. Ya. Sus cámaras, por favor, chicos. Por si Dayana, Janina, Ailén, Adriana. ¿Quién es Chocho y quién es Arwin? Uy, ya. No lo sé. Identificarse. Ya, solamente tengo, a ver, aquí 4, 3, 6. Siete, perfecto. Ah, es el Josué, es el Chocho. Ya, perfecto. El punto número 6, demostrar la capacidad de navegar por internet y cumplir los siguientes requisitos. Visitar 3 sitios web diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y demostrar la capacidad de uso de correo electrónico. Vamos a cumplir estos 2 puntos muy fáciles. Ahorita, la mayoría me ha dicho que tiene correo electrónico. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que me busquen 3 puntos. 1, historia del internet. Lo más resumido que tengan. Historia de internet. Segundo, historia del antivirus, cuando ha sido su creación, historia del antivirus, y otro que vendría a ser tipos de antivirus. Son 3 documentos. 1. Historia del internet. 2. Historia del antivirus. 3. Tipos de antivirus. Máximo 3 tipos de antivirus. Quiero que me lo envíen a mi correo electrónico. Perfecto. Aquí lo voy a escribir. Un momento. ¿Dónde está mi correo? Lo voy a escribir para todos. Para que me lo envíen a mi correo. Correo electrónico. Ya. Esto, ¿por qué les estoy pidiendo? Es básicamente para que cumplamos estos 2 puntos que vendrías a demostrar caso. No puede ser de la misma página, por el caso. O sea, el punto donde buscar es que caso azul. Es página donde vamos a entrar en mismas. Esto, virus no puede ser la misma página la cual da los tipos de virus, por decirlo así. Quiero que sean páginas. Ya saben que tiene que tener un componente de una página web. www.completandoel.com. Perfecto. Venga, venga, venga. También estás relacionado con el punto número 9. Y ahorita lo voy a abrir. Aquí está. Y perfecto.
Perfecto, perfecto, perfecto. Ya está abierto. Los recibo cuando ustedes quieran. Venga, 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 venga. Ahorita. ¿El primero que te envíes? Si no, si lo quieren pueden hacerlo al final. Sí, lo haremos al final. Ahorita no. Vamos a ir con el último punto. Ahorita no lo vamos a enviar. Vamos a ir con el último punto. Ahí para esto necesito sus Biblias. Sus Biblias y que me busquen en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Aquí está. ¿Quién lo tiene? Yo. ¿Lelo? Lorena, Lorena. Ya, a ver, dice. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Perfecto. Ustedes saben que el internet es un amplio mundo de información. Ahora, la Biblia nos dice, en el último párrafo, y lo tengo acá, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay algo digno de alabanza, hacerlo para eso. Ejemplo, nosotros estamos, bueno, yo lo veo a través de Facebook y algunas veces en YouTube, muchas veces información de pastores que están predicando básicamente en el otro lado del mundo, tal vez aquí cerca de Cochabamba, otros en España, incluyendo Estados Unidos, etcétera. Yo veo que esta información se está difundiendo mediante estas páginas web, ya sean con streamings, ya sean con videos subidos a una determinada página, se ve esto. Y se ve qué información, se ve qué tipo de utilidad tú le vas a dar. Yo te entiendo, si tú la utilizas para un tipo, bueno, ya sean, ejemplo, yo supongo que todos la hacen, una gran mayoría, busca en internet todos sus trabajos personales, busca todos sus trabajos, ya sean escolares, ya sean universitarios, busca la información, saca lo mejor de la información y se quieren tu conocimiento. Pero así, como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Ejemplo, videos ocultos. Ejemplo, muchas veces, la pornografía. Ejemplo, otras veces, páginas indebidas, páginas de brujería. Páginas, no sé, de hasta unas páginas de asesinatos, creo que he llegado a ver por ahí. Es un amplio mundo de información donde se ve ahí la verdad de qué tú la vas a llegar a utilizar. Filipenses 4:8 nos dijo, si en esto pensad, hazlo con motivo de alabanza. Hacerlo con motivo de alabanza. Si tú le vas a dar algo bueno, ejemplo, compartir información, evangelizar mediante este tipo de información, hacerlo. Pero siempre pensando que es como un motivo de alabanza. Hay muchos, para una siguiente ocasión voy a explicar tal vez alguna especialidad de blogger. Ahí vamos a ver la amplia información que podemos nosotros reflejar. Pero en el momento que tú vas a utilizar esta información, piensa si es de alabanza o de desgracia. En eso piensa. Bien, chicos, ha sido esto la especialidad de internet. Una resumida parte resaltando lo más importante que tienen que saber sobre la especialidad, en la cual Zafo me envió las diapositivas y yo estaba estudiando todo esto, que lo tengo acá. Algunas partes ya sacadas de otras, de otros web, en la cual de gran al momento de realizar su informe, también al momento de dar su examen. Y como les dije, esto les va a servir porque en el siguiente punto, en el punto 9, envía un mensaje a tu amigo, hable sobre esperanza o poner medios. Parte de puntos que nosotros tenemos que cumplir de forma práctica.
y como en estos tiempos estamos encerrados, solamente una copiada, una leída, un link, eso lo subo en un documento y eso me lo manda a mi correo electrónico. Espero que les haya gustado la especialidad de Internet, una especialidad ya muy conocida en estos tiempos, y eso sería lo que he preparado esta tarde. Vladi. Gracias, Abelito. Vamos a dar un fuerte saludo. Vamos a hacer especialidades que les vayan a servir o en las cuales ustedes estén practicando, como es el Internet, como ha sido la anterior bioseguridad. Ya, si no me equivoco, tengo el video de bioseguridad, lo voy a buscar. Y si no, vamos a ver qué hacer. Bien, vamos para la última parte. Yo tengo un concurso. Mientras Abel estaba exponiendo en algunas partes, me escapaba para sacar algunos premios que tengo para todos ustedes. Somos, sacándome a mí, son 12 participantes. Para eso voy a necesitar que activen sus cámaras de video para ver quiénes son, cuántos están. Y vamos a lanzar el concurso. Así es que, muchachos, muchachas, Elena, Adriana, Chochu, a Josué. ¿Quién es? Arwin Luya. ¿Alguien invita a alguien que no es del club? No, no. Muy bien. Ahí yo, Vladi. Yo le he invitado, es mi prima. ¡Qué bien! Bien. ¿El nombre? Ale. Alessandra. Alessandra, bienvenida, Alessandra. Nos olvidamos presentarnos, somos el club de conquistadores agentes del cielo, Alessandra. Nosotros hacemos diferentes actividades. Sí. Ahora estamos encerrados en cada uno en su casa, en su hogar, para poder desarrollar nuestras actividades de manera virtual. Así es que, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Aquí vamos a ver el conocimiento de cada uno de ustedes. El que gana, bien, el que no, bueno, pues a la siguiente. Les voy a mostrar, aquí tengo premios. Les voy a mostrar, miren, aquí tengo estos tres. Aquí tengo estos dos. ¿Pueden ver? Ahí está. Tengo estos dos. Tengo varios también. Tengo esta. Esto es de año pasado. Los que tienen, bien, los que no, hoy pueden ganársela. También tengo esto de construcciones rústicas. Luego tengo estas dos. También. Esta es de Jessica y de Ivette. Esto es de un campamento de hace años, del 2013. ¡Wow! Sigue existiendo. Luego tengo este del curso de capitanes. ¿Quién se escribe en el chat? Yala, sí, ya la tienes, Josué. Hay algo que no tiene, ni el Abel tiene. Aquí está. Ahí tengo varios de esos. Tengo estas, del sudamericano. Ojo, que no son repetidas, son con el dolor de mi alma les voy a dar. ¿Ya? A ver, esta es de un campamento en Brasil, el 2015, Coração de Reis. Esta dice segundo Campori del 2016, igual una de Brasil, obvio. Y esta igual, tengo esta última. Esta dice, dice del 2018, de un campamento sobre las aguas. Bien, empezamos. Bien. Vamos por esta. ¿Cuál es el concurso? Yo tengo aquí el manual de especialidades. El manual. Yo les voy a pasar la imagen. Véase la captura. Voy a compartir la pantalla y les voy a pasar la imagen. Tienen alrededor de unos 7 segundos para poder identificar y ver cuál es la especialidad. El que diga la especialidad lo van a escribir, por favor. Se gana el premio. Bien, empezamos por esta. Muy bien, aquí les voy a pasar.
Ahorita les voy a compartir. No va a ser pesos, gatos, ni loros, nada de eso. Va a ser algo que sí les vaya. Aquí está. 7 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y hay uno que ha escrito. A ver, ¿quién es? Este. No, Chochu, estás mal, están mal. Todos están mal. No, está mal, mal ahí, Led. Led empieza a... No, Adriana, está mal. No. Nadie. No es artecolino, no es macramé. Empieza con... ¡Eso, Ivette! Crochet. Y aquí está. Les voy a mostrar. Ya pues, muchachos, ¿qué nos pasa? ¿Cómo van a hacer así? Tan fácil que está. Es crochet. ¿Ya? Listo. Y a ver, vamos a ver. Vamos con otra. Ustedes están bien. Ustedes están bien a todos. Vamos a ver. Es tuya, Ivette, por si acaso. Vamos a guardar. Tienes de Peter, si no compartes. Vamos, Misa, puede tus papás ayudarte si quieren. No hay problema. Esta. ¿Cuál es? Yo. Iniciar video, dice. Más tarde. Bueno. Vamos. ¿Quién? ¿Quién escribe? ¿Nadie? Ya, muchachos. Ni siquiera se están tomando la molestia de buscar nada. Por lo menos busquen sus celulares. Pidan ayuda. Y hay uno, ¿quién es? Vidrio. Abel, Vidrio, dice. Antes. Antes. Trabajo en vidrio. Trabajo en vidrio. A ver, el único. Trabajos en vidrio. Wow, y ahora, ¿cuál te doy? A ver, no he dicho. ¿Cuál no tienes, Abel? A ver, muestra. Uno de estos tres. Es que no sé, a ver. ¿La azul, la celeste o la del medio? La azul, esta. No, esta. Sí. Ya, listo, esta la otra. La otra. Esta. Esa. La celeste. Sí. Listo, yes. Ya tiene dueño. Vamos por... La primerita. Vamos por esta. Esta, ¿quién no tiene? Creo. Ya vamos por esta. Al sorteo, vamos a ver, y aquí le tocó, eso es facilita, eso igual es facilita. Oiga, no rayen la pantalla, por favor, no sean truchos. Ahí está. Por esta. ¿Alguien escribió? Abel, genealogía. ¿Alguien más? Tenedores. ¿Quién? Tenedores. Ya pues, Josu. A ver, ¿qué es? Genealogía. Sí. Bien, Abel. Electricidad. Vamos a ir. ¿Dónde estamos? Vamos por el... ¿Por el qué premio? Vamos por este... Vamos por ese. A ver, al sorteo. Vamos a ver qué te toca. Estamos bajando. Estamos en... Listo, aquí está. Y dice... ¿Qué pasó? Se
de cogerlo. No es facilita. Eso hasta yo la sé. Vamos bajando, vamos bajando. Ahí he encontrado una. Esta. O sea, sabes que es la cara de Jesús, pero no me van a decir esa es especialidad. Vamos, vamos. ¿Quién? Ahí está, va uno. El Abel, arte cristiano. No. No creo. Ah, perdón. Adoración cristiana, dice Ivette, más antes estaba. Conocimiento bíblico, dice Ailén. A ver, arte cristiano. A ver, vamos a ver, ¿quién de los tres? Adoración cristiana. Bien, Ivette. Van empatando. Ya pues, muchachos, los demás. Necesitamos ver quién. Ya. Vamos por esta. Otro del sudamericano, vamos. Y la última va a ser para aquí está. Listo. Ese es fácil. Ese igual es fácil. Vamos más abajo. Muchos han dicho esa, no, esa tampoco. Y que sea esta. Es algo con Mía. A ver, ¿quién? Lorena. Economía, Ivette, economía, microeconomía, a ver. Y a ver, vamos a ver, ¿qué es? Noción de economía y eso, macroeconomía. Vamos a ver, ¿quién es el que ha ganado? Nociones de economía, bien, Adriana. ¡Qué capa, Adriana! ¡Demonios! Bien, Adriana, se ve que alguien duerme con su libro de especialidades. Muy bien, vamos por otra de estas. A ver, vamos con esta. Macroeconomía, qué diversa. Vamos. Ahora vamos con las de recreativas. Esta. Vamos, vamos. Concursen. Esquí, Tiago. ¿Qué más? Esquí, Misael. Esquí, Ivette. A ver, esquí. Y es esquí alpino. No, les faltaba. Vamos, vamos, otra. Aquí está. Ah, no, esto es fácil. Esta. Se van a confundir. Porque han cambiado. Vamos a ver, el que me atine. Lorena, arte de acampar 4. Abel, arte de acampar 3. Tiago, arte de acampar 2. No. Campamento 2, perdón. Campamento 2, Ivette, campamento 2. ¿Nadie más? Arte de acampar 2, dice Abel. A ver, vamos a ver qué dice. Campamento 2, Tiago. ¿O alguien no has dicho más antes? No, está bien. Tiago, esto es tuyo. Al fin uno. Vamos por este otro. Un repete. ¿Qué? Ah, yo tengo.
Ya tenemos, bicicleta. Por lo menos para regalar, pues. Vamos. Nah, ya tenemos. Vamos, 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 vamos. Perdón, me he equivocado. Y... no, ya decía la última parte. No. Esa tampoco. Fácil. Esta. Por esta. Ahí está. ¿Quién? Lorena Canoa. Adriana Rafting. ¿Quién más? Muy bien, vamos a ver. Rafting, Adriana, bien, Adrianita. Me van a hacer acuerdo, porque todos los voy a poner en una bolsa, no voy a saber de quién es quién. Ya, estoy a Lorena, Adriana. ¿Tenías a Adriana? No, no. Nada. Ya. No, no. Bien, Adriana, ahora ya tienes. Ya no le vas a quitar a tu hermana. Bien, eso es, chicos. Vamos a ver. ¿Quiénes son los primeros que se han conectado? Necesito ver el primero. Sí sé quién es el primero que sea o la primera que se ha conectado con video completo. ¿Recuerda alguien? ¿Quiénes se han conectado primero? Quiero ver sus manos. Yo. Yo. Sus manos. ¿Quién más? Beth. Yo. Y Beth, ¿qué no tienes? Misael igual. Y Beth, ¿tienes esto? Yo no tengo nada. ¿Y Beth, tienes? No, de que es que no veo bien. Pantalla completa. Veo conquistador por un día. Creo que no. ¿Es de qué año? De año pasado. Sí. Ah, no tengo. No me Muy bien. Es tú, Ivette. Ya, gracias. ¿Quién más? Después, ¿quién más ha conectado? Michelle. Michelle, ¿quién es? Sí, tengo. ¿Quién es? Creo que sí. Bueno, ya tienes. Bien, ¿quién más se ha conectado primero? El mijo. Yo. Ah, el Misa ha sido el primerito. Misa, esto es tuyo, Misa. Gracias. Es uno del sudamericano, en portugués, así es que ese recuerdo, ¿ya? Ya. Yeah. ¿Quién más quiere? ¿Quién no tiene? Yo. ¿Quién no tiene esto? ¿Qué quiere esta? Oh. Desde la feria de especialidades desde el 2018. Yo no tengo. Janina, ¿tienes? ¿No quieres? Muy bien, tú eres Janina. Me van a hacer acuerdo. Bueno, yo sé que es uno del sur. ¿Quién quiere Está esta? Grabado. Yo quiero. Yo no. Dayanita, sí, ¿quién es? Ya, Dayanita, esto es tuya. ¿Qué más? ¿De quién? ¿De mí? Tengo esta. Lady, yo me inscrito el año pasado, pero ahora que me acuerdo no tengo eso. No me acuerdo tenerlo. ¿Ah, sí? Fíjate, sí. Por ahí y atrás dice Michelle. No dice nada. Inscrito el año pasado y no tengo. Ya sí, estudió Michelle. Yo no me inscrito el año pasado, entonces sé que no. ¿Quién más? Lorena, ¿cuál quieres? Jessica. ¿Cuál es quién? Yo quiero de artes de... ¿Esto? ¿Dónde está Ailén? Ailén. Dime. Ailencita, esta la vamos a entregar a Alexandra, dice, ¿no?
Sí, Alessandra. Esta la vamos a entregar, ¿ya? Ok. Me haces acuerdo y te lo entrego. Sí. Perfecto. Y ahora, ¿cuáles quieren, muchachos? Escójanse. Yo quería ese del sur. Yo quiero ese, Vladi. Yo quiero ese del MBO. Ya vas, el que dice MBO, ¿esta? ¿Esta? No, sí, yo quiero esa. Me haces acuerdo. Lorena. Yo quiero el de construcciones rústicas. El botón. Lore. Yo quiero el botón. ¿Botón? ¿Cuál botón? El de colores. ¿Esta? Sí, sí. Listo. Este, Tiago, esta es tuya. Ahí ya. ¿Quién más no tiene premio? Bien, todos tienen. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Sus premios ya saben, les recuerdo al regresar. Los demás, yo lo voy a guardar en la bolsa y me hacen recuerdo, ¿muy bien? Sí, joven. Bien, chicos, ahora sí llegamos a la última. Les voy a mostrar esto. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está. A partir de mañana, quiero que todos tomen atención, a partir de mañana vamos a entrar en una semana de desafíos. Vamos a hacer 5 desafíos, una por día, a partir de mañana lunes. ¿Muy bien? Vamos a entregar premios a los que tengan mayor puntuación de los desafíos. Vamos a, toditos, si te toca hacer un desafío, tú tienes que filmarlo y enviármelo a mí. Después yo lo voy a subir, ahí vamos a crear un grupo en Facebook. Un grupo, no una página, la página la tenemos. Vamos a crear un grupo y los más votados o los que tengan más reacciones son aquellos que van a acumular puntos. Y los que tengan más puntajes de esos cinco desafíos van a tener premios, buenos premios. Muy bien, ¿les parece? ¿Sí? ¿Alguien ha entendido? Sí. La Dayana dice sí, porque ya se está apuntando para ganar. Muy bien. Aclaramos que los videos te tenemos que enviar a ti. Eso, ¿ya? Todos tienen cámaras, todos tienen acceso a internet, así es que va a ser bien fácil. ¿Qué es lo que tú haces o qué es lo que tú vas a hacer en casa? El desafío le pides a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu hermano, que te filme. Muy bien, haciendo el desafío. El desafío, como te filmen, me lo envías a mí, me lo pasas. Yo me voy a encargar de editar tu nombre, o si gustas, ya le pones, algunos ya saben editar bien en el celular. La idea es que tú pongas tu nombre y el club. ¿Qué sé yo? Dayana Claros, Club Agentes del Cielo. Muy bien. Eso es lo que queremos que hagan. Desafío 1 o desafío 2. Muy bien, colocamos eso. Me envían a mí eso, yo lo subo al grupo que vamos a crear en Facebook el día de hoy. Ahí pueden decir a sus papás que puedan, yo les voy a mandar el link para que ustedes puedan unirse al grupo. Pueden decir a sus papás, tíos, familiares que tengan, para que ellos puedan hacer reacciones, puedan ayudarles a ganar. Muy bien. Hay un chat, dice. ¿Cuál es el desafío, hermano? ¡Ay, Amisa! Ahorita les voy a presentar el desafío número 1, que es para mañana. Mañana tienen que hacerlo. Muy bien. Si han entendido todo eso, arrancamos. Les paso el desafío. Este es el primer desafío. Vladi, o sea, digamos, Vladi, va a haber, digamos, un grupo en Facebook en el que todos los conquis, líderes y papás van a estar. Ahí es donde vas a enviar a Facebook vas a enviar los desafíos. En ese grupo. Y después de enviar los desafíos, tenemos que enviarte los grabados a WhatsApp o a Facebook, digamos. Y después de que te lo enviemos grabados, tenemos que compartirlos y los que tengan más likes y cosas así, ¿ganan o cómo es? ¿Quién gana? Ustedes me envían a mí el desafío. Muy bien. El video que ustedes hagan, me lo envían a mí.
yo lo voy a subir a al grupo que vamos a crear en Facebook. Ustedes saben, el grupo es muy separado, es muy cerrado, no lo ven todos, ¿ya? Solamente lo vamos a ver nosotros para que entre nosotros podamos hacer comentarios y podamos darles like a todo. Los desafíos que por día tengan más reacciones, más like, más corazoncitos, qué sé yo, más me divierte, son aquellos que van a ir a un grupo de bolsitas donde vamos a acumular puntos. Pero el video me lo tienen que enviar a mí. Yo me encargo de subirlo al grupo. ¿Muy bien? Y yo les digo, ya está publicado los desafíos del día 1 de todos los participantes. Y ahí a sus familiares, dale like, dale, ponle me gusta, me divierte, lo que sea. ¿Muy bien? ¿Quedó entendido? Sí. ¿Sí? Sí. Eso es para todos. Ya, muy bien, vamos con el primer desafío. Sorpréndeme. El desafío número 1. Ejercita tu cuerpo. Salto de cuerda. Hacer salto de cuerda repitiendo el himno a los conquistadores. Hacer un video y enviar a un líder del club. ¿Qué tienes que hacer? Salto en cuerda repitiendo el himno a los conquistadores. No es que primero saltes, después repites. No, es al mismo tiempo. ¿Muy bien? ¿Quedó entendido? Ese es el desafío para mañana. ¿Hasta qué hora tienen que enviar? ¿Hasta qué hora? Eso lo tienen que enviar máximo hasta las... 23:59. Hasta las 5 de la tarde. Máximo hasta las 5 de la tarde. Muy bien, porque en editar se tarden algunos de ustedes. Muy bien. ¿Quedó entendido? Los más votados se van a llegar buenos premios, que eso lo vamos a decir en la semana. ¿Muy bien? Vladi, Vladi, y solo los que participen del primer desafío pueden participar de los siguientes desafíos. Si, digamos, no participa alguien del primer desafío, ¿puede participar de los otros desafíos? Puede, pero los que participen en todos los desafíos van a tener más reacciones, más like, más me divierte, más me gusta. Ellos van a tener más. Si tú no participas en uno, date que esos puntos que tus familiares o los líderes o conquis que van a enviar, se va a ir para otro o para otra. ¿Vale reaccionar uno mismo? ¿Perdón? ¿Vale reaccionar uno mismo? No, claro, se autocalifica. ¿Muy bien? Son 5 desafíos, vamos por el 1. El día de mañana en la noche vamos a lanzar el 2º desafío, ¿muy bien? Atentos al grupo ahí de WhatsApp, ahí lo vamos a subir. ¿Muy bien, chicos? Sí. Bien, chicos, eso es todo, vamos a terminar con una oración, sé que tienen tareas y todo lo demás. Muy bien. Voy a pedir, por favor, a Adrianita. ¿Dónde estás, Adrianita? ¿Estás viva, Adrianita? Está ahí. Muy bien. Lorenita, dirigimos con la oración, por favor. Ya, bueno, chicos, inclinen sus rostros, vamos a orar. Ya. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos, que a través de la pantalla aún podemos conectarnos, aún podemos aprender más de tu palabra, Señor. Señor, ayuda a que este club de conquistadores siga creciendo y siga fortaleciéndose de la manera que se ha hecho, Señor. No permitas que ninguno de tus líderes o conquistadores decaiga en el camino. A pesar de que nosotros estamos encerrados en esta cuarentena, Señor, esperamos volver con más ganas que nunca. Cuídanos y bendícenos a cada una de las familias que está aquí presente, Señor. No los desampares por ningún motivo, Señor. Y ayúdanos a tener una comunión constante contigo día a día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos el día sábado para los que van a ir al culto. Y el día domingo. Muy bien. El día domingo vamos a lanzar quiénes son los ganadores de lo que es la semana de desafíos. Muy bien, chicos.
Sí. Sí. Muy bien, chicos. Sí. Vayan avisando a sus amigos de sus unidades. Consejeros, avisen a los demás conquistadores. Por si acaso el desafío se parte en dos. Un grupo de conquistadores y otro de líderes, porque no podemos mezclarlos. Porque si no, ahí los conquis van a ganar a los líderes, ¿muy bien? El premio se parte en dos, ¿muy bien? Un grupo para los conquis y el otro para los líderes. Bien, chicos, feliz semana. Estudien, no salgan, por favor. Si no, si se hacen asestar, no queremos ver en las noticias, ¿ya? Gracias, chicos. Decirle a Dayana porque sabe de qué hablan, ¿eh? Ya, chicos, feliz semana, se cuidan. Va a sacar una foto. Activen sus cámaras. Va a sacar una foto. Aunque se vean chascosas, chascosos. Vamos, Ailén. Ay, ya. Peínate, pues, mamita. Listo, saluden a Ailén, despertad, díganles. Muy bien. Gracias, chicos. Nos vemos. Cualquier cosita, hablamos. Feliz semana. Gracias, chicos.